disculpas por haberos convocado, aquí esta rueda de prensa. Hemos considerado que en el momento en que he tenido conocimiento real de la moción presentada por el Partido Socialista, una moción que ha entrado en el Ayuntamiento aproximadamente a las 10:30 de la mañana, por lo cual una hora y media, yo todo lo que sabía ayer era las noticias que decían o que anunciaban que iban a presentar, según se parecía inferir de los medios de comunicación que iban a adoptar medios, que iban a adoptar medidas solo con los sueldos de la oposición, pero esta mañana he visto que también afectaba a todo ello. En ese momento he considerado imprescindible convocar esta rueda de prensa para dejar bien claro lo que está trabajando este equipo de gobierno. Y no quiero que parezca que yo hago vuestro trabajo en absoluto, pero el titular, lo que tengo muy claro es lo que he dicho en el Pleno, que las medidas que se apliquen a los funcionarios del Ayuntamiento de Calviá, funcionarios y funcionarias, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, esas mismas medidas se van a aplicar a los concejales de este consistorio, a los 14 del PP y a los 11 del PSOE, a todos los altos cargos, si se puede utilizar esta expresión, y en cualquier caso a todos los miembros del equipo de gobierno. Todos y cada uno de ellos verán cómo sus condiciones retributivas sufren, si es que se puede utilizar este verbo, las mismas consecuencias que las que van a sufrir nuestros funcionarios. Y he convocado esta rueda de prensa porque además tengo que añadir que, por voluntad expresa del PSOE, si la ley nos lo permite, porque todavía no tenemos ni idea ni del alcance de la ley, es una ley que todavía no es definitiva, tiene que definir muchísimas cosas. Si la ley nos lo permite, vamos a destinar el sueldo, la parte proporcional del sueldo que afecte o que se vea afectada de los concejales de la oposición, por expreso deseo de ellos, a los servicios sociales de este Ayuntamiento de Calviá. Todos y cada uno de los euros que dimanen de esa medida se destinarán a los servicios sociales. Nosotros somos mucho más prudentes. Quiero esperar, antes de hacer cualquier tipo de demagogia, a esperar cuál es el alcance, cómo recorre el tiempo esta norma que ahora solo trae suposiciones y que no sabemos definitivamente cómo va a quedar perfilada con el transcurso del tiempo. Si ellos quieren destinarlo a servicios sociales, adelante. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser, cuando veamos lo que nos permite la ley, destinar esa parte de nuestra retribución a todos los vecinos de nuestro municipio o que se vean afectados todos los vecinos de nuestro municipio. Repito, es teorizar, y como no me gusta teorizar y solo me gusta adoptar medidas desde la prudencia y desde la sensatez con el conocimiento de lo que estoy hablando, entonces en ese momento adoptaremos las medidas pertinentes. Evidentemente, considero totalmente fuera de lugar la moción que había presentado el Partido Socialista aquí hoy en los términos como ellos la han presentado, en las que nos tienen que dar lecciones de lo que tenemos que hacer con nuestro sueldo. Lo que tienen que hacer ellos con su sueldo, si quieren quedar bien ante la opinión pública, es hacer como hizo su antecesor, el señor Manchado, y todos aquellos que ahora están cobrando dos retribuciones, que hay muchos de ellos, lo que tienen que hacer es entregar a servicios sociales o dar a nosotros, y en ese momento podremos empezar a hablar de tú a tú. Hasta entonces, considero fuera de lugar la propuesta que han presentado ellos, y por eso nosotros hemos presentado una propuesta que teníamos en mente y que vamos a presentar sin ningún tipo de oportunidad en el momento oportuno, porque obviamente por encima de todo están nuestros funcionarios y la solidaridad hacia ellos. Hoy estoy aquí porque el Partido Socialista ha presentado esa moción y yo tengo que explicar el alcance del acuerdo que hemos adoptado. Insisto, y para terminar, antes de vuestras preguntas, las medidas que se adopten para nuestros funcionarios y funcionarias por aplicación de ese Real Decreto, exactamente esas medidas serán las que voy a aplicar, las que vamos a aplicar a nuestros concejales, altos cargos y demás miembros del equipo de gobierno. Repito, muchísimas gracias por haber venido y ahora mismo estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que me queráis hacer al respecto. Sí, dues preguntes. Una, per desconeixement total, és, aquest decret no obliga a les corporacions i en els alts càrrecs, només els funcionaris. De moment, sí. Evidentment, tot el que sé jo és que el president del govern, Mariano Rajoy, ha anunciat que adoptarà mesures per tal de rebaixar els sous dels alcaldes i dels concejals. Això ho sabem. I ha dit que ho faria mitjançant una norma que incorporaria la llei de pressupostos generals de l'Estat, en què se definirien concretament aquestes mesures, atenguent sempre les característiques del municipi. Però de moment, el Real Decret aquest contempla les mesures, repeteix, ni definides ni definitives, que no afectaven a nosaltres. Òbviament, nosaltres tot d'una vam posar aquesta norma
en disposició de ser estudiada per als nostres serveis jurídics i els nostres serveis d'intervenció, que ja estan treballant des de fa dues setmanes, perquè va ser promulgada dia 13 d'entrar en vigor l'endemà, per tant, fa dues setmanes. Ara, avui mateix, fa dues setmanes que se va aprovar aquesta norma. Bé, i l'estem estudiant. No saben res encara. I a més, vendran mesures després que efectivament interpretaran o fetran aquesta norma. Però el que teníem molt clar és que tot i aquesta norma no diu res respecte a descàrregues públics, nosaltres, càrregues electes, nosaltres tenim molt clar que no podem, ni des de Madrid, ni des del Parlament, ni des de l'Ajuntament de Calvià, intentar adoptar mesures que només afecten els altres, si no, no som els primers. Per tant, contestar les teves preguntes. I segona, bueno, segona i tercera, perquè ara, el sou, o sigui, la mesura que s'apliqui en el PSOE anirà al servei social, i el que se retalli de l'equip de govern anirà també al servei social o... Exactament, diu això. Si la llei me permeteix destinar el que se retalli en el PSOE, si la llei me permeteix, ho destinarem en els serveis socials. Nosaltres volem esperar, menys que ens diu aquesta llei, menys que ens diu aquesta norma, a què hem de destinar, perquè no hem d'oblidar que en aquest moment estan pressupostats pues, aquestes partides, a aquest tot ves. Si se suprimeixen part dels sous dels concejals, carreteres, que ara mateix estan pressupostats, evidentment hi haurà un excedent. La llei m'ha de dir què ha de fer aquest excedent. Ho pot destinar a reduir deute de l'Ajuntament de Calvià? Ho pot destinar a rebaixar els impostos de CIVI de tot el municipi de Calvià? Ho pot destinar a llevar CIVA de Calvià a dormir? Ho pot destinar a serveis socials? Quan jo sàpiga el que em diu la llei, llavors mostrarem a seure i a terminar les mesures que hem pres. I tercera, i darrera, per part meva, això s'aplicaria a partir del 1 de setembre, com proposava la moció del PSOE, o seria a partir de l'any que ve? No, no. Aquest efecte, evidentment, si la llei, repeteix, la llei m'ho ha de dir, en principi, pareix que la norma continguda en el real d'aquest llei, número 20/2012, diu que als funcionaris se'ls aplicarà aquesta mesura, pareix, en el mes de desembre d'enguany, com respecte a aquesta paga doble. Si això és així, evidentment, immediatament, la mateixa mesura tindrà lloc en les nostres nòmines del mes de desembre. Faltaria més. Sí, sí. Senyor Nieva, usted hace unos meses se reunió con el jefe de la oposición en un restaurante, un bar de Santa Ponsa. ¿Le propuso el jefe de la oposición que nunca más se hablaran de sueldos en los plenos del ayuntamiento? Bueno, yo se lo voy a decir. ¿Llegaron a un pacto? Yo solamente le voy a decir una cosa. Creo que yo tengo un concepto de lealtad que otros no tienen. Y lo que tengo que decir es que hablamos de muchas cosas. Creo que algunas de ellas se tienen que quedar ahí. Y prefiero muchísimo más dejarlo que hablamos de forma privada. No era en un pleno. Pero lo que sí le puedo decir yo hoy es que esta propuesta que ha presentado el Partido Socialista es una propuesta totalmente desleal y fuera de sentido. Porque, en primer lugar, no saben de qué están hablando, ya que, como he dicho antes, la norma no está totalmente definida. Y, en segundo lugar, antes, cuando se adoptaban acuerdos para hablar de las retribuciones de cargos públicos y de cargos electos, se utilizaban los foros adecuados, que era la FELIP y la FEP. De hecho, así se hizo siempre cuando los presidentes de la FELIP fueron dos ilustres socialistas, Margarita Nájera en 2001 y Joan Ferran en el año 2010. Pero es que en mayo del año 2010 se adoptó un acuerdo en la FEP, en virtud del cual se recortaban un 5% los sueldos de todos los cargos públicos y electos. Y eso se hizo con el consentimiento de todos los partidos políticos que estaban representados ahí en la FEM. Por eso no entendemos ahora ni la urgencia, ni entendemos el contenido de esta ley. Yo, desde el primer día, le he abierto la puerta al señor Rodríguez para hablar de sus sueldos. Y le puedo decir que he hablado mucho con el señor Rodríguez de sus sueldos. Mucho. Hemos llegado a consenso en muchas cosas y no hemos llegado a consenso en ninguna otra. Hoy lamento profundamente la falta de sensibilidad del Partido Socialista para presentar por urgencia una moción cuando hubieran podido perfectamente llamar a mi despacho y salir todos juntos, con dos horas menos de debate, con una moción conjunta, que es lo que creo que queremos ahora mismo a la clase política, para identificarla de una vez por todas, porque creo que nos tenemos bien merecida la fama que tenemos por espectáculos como el que se ha producido hoy en el Pleno de Capilla. Pero que se hablan de números, yo no son muy buenos números, pero... Si se lleva esa paga extra, es un 7%, parece ser que un 7% de un tot l'any. Però si s'aplica només a partir de setembre en el de l'oposició,
no l'estat per cent, de les 14 fins al 15% s'hauria de llevar per llevar la mateixa quantitat proporcional de tot l'any, referent de tot l'any. No vol mateix llevar el 7% en uns 5 mesos que en uns 12 mesos. No passi pena, senyor Rosselló. És una molt bona pregunta aquesta, efectivament. Per això jo dic que això que feteix és un brindis al sol. El que hem de fer és esperar. Anem a esperar. Anem a veure què mos diu la llei, quin és el cant d'aquesta llei. I tot d'una que ho sabem, aplicarem exactament les mateixes mesures. Per tant, si la llei m'està dient que le va a quitar a mis funcionarios, estoy teorizando, súper importante, estoy solamente teorizando, si el contenido o el alcance de la norma dice de forma escueta en su supuesto de hecho que a los funcionarios de carrera de las corporaciones locales se les va a quitar la paga doble de Navidad, podeu estar en segurs que la paga doble de Navidad se les va a quitar a los concejales de este ayuntamiento en el porcentaje que corresponda, porque ellos cobran indemnizaciones y nosotros tenemos una retribución anual plateada en 14 pagas. Bien, las retribuciones que correspondan, tanto, repito, a los concejales, como a los altos cargos, como a los miembros del equipo de gobierno. Por tanto, se cambia que este allí nos afectará a todos por igual. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues a vosotros cuatro os agradezco muchísimo que estéis aquí. Lamento el tiempo que os había podido robar y muchas gracias por el trabajo que hacéis. Buenos días a todos. Thank you.